Señoras y señores, buenas noches desde Parque del Río, entre Vélez y Torre del Mar, otra vez juntos para llegar hasta las 10 de la noche. Hoy vamos a hablar de algo que afortunadamente ya no nos resulta ni raro ni extraño. Vamos a hablar hoy de medio ambiente. Nombre: Rafael Yus. Nacimiento: Melilla, 1952. Formación: licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias por la Universidad de Granada. Cargo: presidente de GENA, el Gabinete de Estudios de la Axarquía, Ecologistas en Acción. Don Rafael Yus, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Mire, ¿un ecologista es un rojo radical? No. No, no, eso es lo que le llaman la sandía, ¿no? No, no necesariamente. Evidentemente hay muchos elementos de la izquierda que son coincidentes con el ecologismo, en tanto que suponen una alternativa al desarrollismo, que generalmente lo protagoniza más los movimientos ultraliberales, más proclives a la derecha. Pero evidentemente son dos cosas distintas. Una cosa es una opción política y otra cosa es pues un movimiento social, que es lo que es el ecologismo, un movimiento social de la ciudadanía organizada que defiende un sector muy concreto de la sociedad, que es el derecho al medio ambiente. Correcto. ¿Qué imagen cree que tiene en este momento la sociedad del movimiento ecologista o de los ecologistas? Bueno, yo creo que en eso hemos ido progresando, puesto que, bueno, allá por los años 80, que yo creo que cuando empezó el ecologismo en España con una cierta ya fuerza, ¿no?, pues se tenía una imagen de eso, de un sector muy marginal, de gente, pues, digamos, antisistema. Esta idea ha ido evolucionando, puesto que ha habido una especie de yuxtaposición, digamos, de ideas ecologistas con movimientos ciudadanos, de exigencia de gente que vive en la ciudad y que exige, pues, una calidad de vida en la ciudad, y luego con otro tipo de movimientos más relacionados con los conservacionistas, o sea, la gente que estudia el medio natural, los animales, las plantas, y que ven que lógicamente le están afectando determinados tipos de actuaciones y tratan de defender ese sector. Todo es un mare magnum, ¿no? Realmente no es un movimiento puro, es un heterogéneo, pero que lo único que coincide es que, bueno, tratan la cuestión del medio ambiente, ¿no? ¿Hay algún organismo vivo, planta, bicho, abro paréntesis, aparte de en algunos ayuntamientos que hay algunos bichos, ¿verdad?, cierro paréntesis, que se le escape al control de Rafael Yus? ¿Conoce usted la flora y la fauna de la zona, tal y como me han dicho, tan al milímetro? Bueno, hemos estado mucho tiempo trabajando en ese tema. Realmente, en nuestra organización, pues hay biólogos, hay geólogos, y lógicamente como profesionales pues nos interesa estas cuestiones un poquito más que a cualquier otra persona que tangencialmente le pueda interesar, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos ido redescubriendo cosas que ya otros científicos han descubierto, gente que se han dedicado más, botánicos, zoólogos, que se han dedicado a estas cosas, y hemos ido redescribiendo, pues, bueno, allá desde los años 80 hemos escrito varias decenas de libros de divulgación sobre, tratando de difundir los valores que tiene la comarca, tanto desde el punto de vista paisajístico, como florístico, como zoológico. Y creo que, bueno, ahora mismo lo que tenemos es un auténtico inventario de lo que hay en la comarca. Rafael, así, ¿el camaleón sigue siendo el rey de la fauna local? Es, digamos, lo característico, porque es un reptil que es muy corriente en el norte de África, pero en el sur de Europa, uno de los pocos sitios que hay es en la Axarquía. Y justamente en este sitio es donde más cantidad hay de toda Europa. Ajá. Hay unos puntos más en Cádiz y demás, pero son muy pequeñitos. ¿Hay muchos camaleones aquí? Aquí hay muchos. ¿Pero muchos que de qué estamos hablando? ¿De 150?
No, no, muchísimo más. Muchísimo más. Sí, bueno, lo que pasa es que lo que es una contabilización nunca se ha hecho. Se han hecho estimaciones, se han cogido parcelas, en esas parcelas se ha contado cuántos camaleones cae y a partir de ahí. Se ha multiplicado por el número de metros. Claro, y ahí se estiman, se hacen estimaciones. Y estamos hablando de cuántos camaleones, me parece un dato curioso. Aquí hay varios miles de camaleones. Varios miles de camaleones. Claro, claro. Sí, sí. Luego me va a contar cómo se reproducen los camaleones. Tengo yo curiosidad por eso. Pero hablemos de una cosa. Mire, según un estudio elaborado por usted junto a Miguel Ángel Torres, en la comarca de la Axarquía se contabilizan 21.000 viviendas dispersas. Sí. ¿Me puede definir el concepto de viviendas dispersas? Bueno, son viviendas que se construyen en suelo rústico, en suelo rústico no urbanizable. Muchas de ellas se hacen bajo la excusa de que son casas de apero, luego no son casas de apero en realidad, son mansiones, a veces mansiones muy voluminosas, con estilos muy variopintos, porque aquí cada uno con su gusto hace lo que quiere, y se construye en un suelo no urbanizable, ¿no? Entonces, la característica que tiene es que como cada una de esas viviendas se hacen en una unidad parcelaria, que suele ser pequeñita porque estamos en una comarca que es minifundista, pues el resultado pues es una especie de lo que los ingleses le llaman un urban sprawl, ¿no? Es decir, una dispersión, un desparramado de viviendas por todo el territorio, que de forma desconectada con la auténtica ciudad, que es el pueblo, la ciudad compacta, ¿no? Correcto. Entonces, esto, claro, esto. 21.000, ¿eh? Sí, 21.000 contabilizadas, lógicamente aquí se cuentan todas las históricas. Realmente construidas en los últimos 10 años puede ser aproximadamente unas 10.000, ¿no? Ya. Y ahora yo pregunto una cosa, por ejemplo, estamos viendo en estas últimas fechas, incluso está viendo manifestaciones de extranjeros que han hecho aquí sus casas, claro, personas a las que se les ha permitido, se les ha dado licencia, han pagado sus impuestos. Hablemos de esto, no hablemos de los que están fuera de la ley, que ahí no tengo ninguna duda de lo que hay que hacer. Sí, pero sí, aquel que está pagando el IBI, que ha pagado su licencia, que tal, y que finalmente ha construido por incompetencia, por negligencia o porque algún chorizo ha pretendido sacar alguna rentabilidad desde el ámbito de lo público, al final ahora, ¿cómo se resuelve ese problema? Es de difícil solución, pero tiene que haberla, ¿no? Sea una solución satisfactoria o no satisfactoria, ¿no? Evidentemente, aquellas que no han seguido, digamos, los pasos necesarios, pues son viviendas que están en una situación de ilegalidad, pues bueno, probablemente sobre ellas recaiga una orden de demolición tarde o temprano, pero en realidad son muy pocas las órdenes de demolición que se han hecho aquí en la comarca de Axarquía, ¿no? Yo lo he sugerido, ¿no?, en algún foro, que los afectados por estas cuestiones denuncien tanto a los promotores como a los alcaldes, como a aquellas personas que, y los notarios también, ¿no?, a todas las personas que han sido responsables de que ellos hayan confiado en ellos se hayan construido aquí una vivienda. Que bueno, que ellos tienen que saber que era una vivienda en suelo no urbanizable, y ya eso tenían que verlo puesto sobre sospecha de que ahí no había algo normal. Incluso algunos de ellos han adelantado unos dineros en negro a los ayuntamientos, una especie de impuesto revolucionario que en realidad más bien parece un soborno. Sí. Por tanto, han entrado en la escalada de la corrupción. Lo que pasa es que, claro, si al final la autoridad urbanística que es la Junta de Andalucía no ha sido eficaz. Porque, no ha sido eficaz. Las construcciones, pues parece que como que se hacían de noche y por la mañana ya estaba construido. Eso tiene un proceso en un tiempo. Y han tenido denuncias también. Coño, pero para cobrar los impuestos sí que no ha habido ningún problema. Eso se cobra de forma automática. No, otra cosa es. Si es que tiene la cosa más delito, porque han sido denunciadas, sí, las viviendas han sido denunciadas, la Junta de Andalucía tenía conocimiento fiel de todos estos temas, no solamente porque tiene un cuerpo de inspectores que lo ven, sino porque es que han recibido muchas denuncias nuestras, ¿no? Entonces, bueno, la Junta de Andalucía, evidentemente, se escuda en que los ayuntamientos son los competentes en temas urbanísticos, y que, bueno, lo único que pueden hacer ellos, en todo caso, pues es hacer lo que se llama un contencioso administrativo. Esas cuestiones son muy lentas y se pueden incluso enlentecer más si uno lo desea. ¿Entiendes? ¿Cuál ha sido, en todo este desorden, en toda esta anarquía que ha habido, en esta dejación, en todo este negocio que ha habido, cuál ha sido el papel de los ecologistas? Le ruego, por favor, que me lo conteste, pero antes vamos con un anuncio.
Estamos hablando con Rafael Yus, hablamos de medio ambiente, hablamos también de lo que está siendo noticia aquí en la comarca y desde luego fuera de la comarca, el tema de la urbanización salvaje que ha habido. ¿Qué ha hecho o qué han hecho los ecologistas desde lo profesional, desde la sensibilidad que tienen con este desmadre que ha habido? Hemos intentado informar siempre a la población de que eso no estaba bien, por muchos motivos. Desde el punto de vista legal, porque no es legal. Desde el punto de vista económico, porque eso es una bomba de relojería para los ayuntamientos, que al final tienen que atender a todos estos nuevos ciudadanos que pagan sus impuestos, tienen que darles los servicios que necesitan, ¿no? Y bueno, la dispersión siempre produce dificulta enormemente cualquier tipo de servicio, ya sea el saneamiento, ya sea llevarle la carta, ya sea retirarle la basura, todo eso es complicadísimo por la dispersión. Y carísimo. Y muy caro. Para un ayuntamiento no se puede hacer cargo de eso, pero en cambio sí fue muy alegre a la hora de dar licencias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ecológico tampoco, porque hay que tener en cuenta que la dispersión también contrae una serie de problemas, como puede ser un mayor consumo de recursos energéticos en los traslados, para arriba y para abajo, el agua, por esto que suelen tener piscinas, suelen tener praderas, jardines para regar, etcétera, y suelen tener más vertidos de aguas residuales sin depurar, basuras que realmente algunos cogen y los entierran con tal de no llevarlos a los contenedores. Es decir, realmente hay al final un mayor impacto ambiental, ¿no? Rafael, ¿podría alguien pensar que en su discurso y en el, en fin, en la sensibilidad ecologista al final, no al desarrollo, no a construir? Claro, los seres humanos tenemos que vivir en algún sitio, ¿no? Claro, claro. Sí, no, nosotros somos, evidentemente, construir se tiene que construir. En primer lugar, porque todos los ciudadanos tienen derecho a tener una casa, ¿no? Eso es el principio claro por lo cual la construcción tiene que estar. Pero aquí se ha construido muchísimo más de lo que se necesita, ¿eh? Y que no me digan que hacer casas en el campo eso es una modalidad de turismo, porque es totalmente falso. Eso es una actividad inmobiliaria. El turismo significa productos turísticos. Y aquí en la Axarquía, por ejemplo, que es una comarca que tiene mucha gala de dedicarse al turismo y deja la agricultura porque el turismo es lo que vale, realmente no tiene ningún producto turístico, más allá de la Cueva de Nerja, la Cueva del Tesoro y tres o cuatro hoteles que hay en la costa. Ya no hay más, porque las casas rurales no son una opción de turismo. Realmente eso no da ninguna riqueza a los pueblos, lo único porque casi todos los residentes en estos desparramados se vienen luego a los supermercados, ni siquiera compran en los pueblos, traen nada más que problemas. Hablamos del papel de los ecologistas, hemos hablado del papel del ayuntamiento, hemos hablado del papel de la Junta de Andalucía, pero ¿y la justicia? ¿La Fiscalía Anticorrupción es que necesariamente tiene que tardar tanto para que al final nos encontremos en principio con 21.000 viviendas dispersas? Es que esto se produce a lo largo de mucho tiempo. Sí. No ha funcionado nada. Bueno, la justicia está muy infradotada, para empezar. En segundo lugar, ha necesitado un tiempo, que ha sido pues una década por lo menos, para realmente ajustar toda la maquinaria para los artículos 319 y 320 del Código Penal, el tema del delito ecológico, todo eso eran novedades, han sido novedades para ellos, que se han dedicado a otras cosas, ¿no? Entonces, ya una vez que se han equipado, han empezado, es decir, han tenido el Seprona, acuerdos con el Seprona para que el Seprona, que siempre se ha dedicado a cuestiones de caza y demás, pues se dedicara también a la detección de viviendas ilegales, ha tenido también que crearse la Policía Autonómica, a ampliarse la cantidad de inspectores. Todo esto, todos esos recursos han llegado muy tarde y también otra cuestión, y es que a nivel de fiscalía no ha habido muchas denuncias tampoco. O sea, las primeras denuncias que se pusieron allí fueron entre Seprona, también las organizaciones ecologistas hemos presentado allí, cuando ya nos dimos cuenta que la Junta de Andalucía no actuaba, decidimos desviar todas las denuncias a la Fiscalía. Y entonces ya es cuando la Fiscalía se ha encontrado con bastante información que antes no tenía. Con muchísima brevedad, el derribo exprés, es decir, que un ayuntamiento en el plazo de un mes tenga la capacidad de iniciar un proceso e incluso ejecutar el derribo. ¿Es razonable? ¿Podemos estar tranquilos? Claro, porque esto en manos de un alcalde como el de Alcaucín. Evidentemente, el que el derribo se haga de una forma rápida es una cosa muy buena, pero para que lo haga una entidad que no sea un ayuntamiento. La razón es que los ayuntamientos son los más interesados en que se hagan las casas porque de esa manera se financian, de esa manera se le da alegría económica al pueblo de una forma falsa y a corto plazo, pero bueno, lo consiguen de esa manera y por lo tanto los municipios que han demostrado sobradamente que no están colaborando
ni con la justicia, ni con las leyes en el mantenimiento de lo que es la ordenación del territorio, es decir, lo que llamamos el suelo no urbanizable, no podemos esperar de ellos que sean beligerantes, cuando saben además que ponerse muy serio con respecto al tema de las demoliciones supone ser impopulares, perder votos y por lo tanto no les interesa. O sea, las mismas causas que han hecho que se prolifere todo no van, precisamente van en contra de que utilicen esta poderosa herramienta. Rafael, para terminar, salimos del tema viviendas, el tema urbanístico. Medioambientalmente, ¿qué salud tiene la zona, la comarca? Bueno, la comarca ha sido bastante degradada por culpa de este urbanismo disperso que se ha producido en la comarca, porque no solamente son las viviendas, que al final acaba uno asimilando el paisaje con esa cantidad de casas que hay tan enorme, ¿no? El problema no es ese, el problema es la cantidad de carriles que se han abierto, y todo eso ha desestructurado mucho la comarca. Aún así quedan muchísimos rincones todavía, la comarca es muy grande y queda todavía mucho por proteger, porque tenga otra orientación diferente, ¿no? que todavía podría ser un recurso. El paisaje siempre es un recurso para la actividad turística, que es la que nos interesa aquí, y también para, desde el punto de vista de la preservación de la biodiversidad, que todavía existe bastante en el medio rústico, no solamente en los espacios naturales protegidos, claro. Rafael, muchas gracias. Ponemos el punto y seguido, y en mi caso, el punto suspensivos. Hoy es mi último programa. De nuevo, otra obligación profesional nos va a separar durante un tiempo, pero siempre con la inquietud y la ambición, como ocurrió desde el pasado mes de enero, de volvernos a reencontrar. Mañana, una joven más que promesa periodística del periodismo malagueño, una periodista absolutamente solvente, tomará el timón de este barco que les conducirá inevitablemente a las 10 de la noche. Suerte para todos. Hasta siempre. Adiós.